Y yo a su vez invité a Irma, Marlene. Y a mí me invitaron porque yo era amiga de Meilán, que era amiga de Eduardo. Ajá. Y entonces fue así como ya son bastante. Éramos solo 7 personas y poco a poco fue siendo más grande, invitábamos más gente y pues ya somos ahora 100. Bastantes años y yo llegué por accidente porque me habían dicho, ay, te invitamos a una orquesta, una orquestita. Diferentes razones no he podido. Ajá. Y ahorita tengo otra vez el gusto de poder participar en la orquesta de Campeones. Muy bonito, han pasado creo que muchos por aquí, algunos nos hemos ido, hemos regresado y aquí seguimos. A veces vengo y a veces no. Es que... Pero te has mantenido, ¿no? Nunca traje a Trill y hoy que quería traer a Trill antes de llegar lo olvidé en casa de un amigo. Amigos, puedo ir a jugar fútbol, puedo ir al cine. Y dije, bueno, ¿y por qué no tocamos juntos? ¿No? Pues tenía yo amigos. Vamos a intentar con ese tema. Háganlo dos y probarlo. Este es mi tercer año en la orquesta de Eduardo. Y me gusta mucho cómo se trabaja y por eso he seguido viniendo. Me gustó mucho la aula. Había visto algunos videos en... No, pero todos los ensayos muy, buena experiencia. Sobre todo el ambiente que crea, porque es de mucha cooperación entre todos los compañeros. Soy violista, pero también soy el que graba los conciertos. Oye, y cuéntame, ¿qué hace un músico después de un buen concierto? Celebrar. ¿Celebrar? Sí. O sea, ¿qué sigue ahorita? Más allá de una amistad simple, son así como parte de mi vida. Pues sí, amistad, como sin afán de que unos se buscan más que otros, sino es como algo muy bastante... Son mis amigos, son parte de mí y es una experiencia muy grande para mí tocar con todos y integrarme de esta forma. ¿Van a ver este video? Que se apunten, que se apunten con nosotros para que seamos más. Okay. Seamos chido el ambiente. Bueno. La verdad estoy muy agradecida porque soy mamá de un bebé, entonces he dejado de tocar bastante tiempo. Ajá. Y ahorita pues regreso y me da mucho, mucho gusto regresar. Y regresas por la puerta grande, ¿no? Sí, por todo eso del director, como parte de los músicos que él reunió. Y pues me está genial, la verdad, me encanta ese proyecto. Sí. Mucho y que significan mucho para mí, lo saben y pues esperamos que sigamos conviviendo así por mucho tiempo. Bueno, gracias. Despídete la cámara. Adiós. Cámara o decirles algo a tus compañeros. Les quiero mucho. Eso. Adiós. Gracias. Gracias. Ay, ay, ay. No la pienses, es espontáneo, improvisa. Pero a ver, ¿cómo?